da uno, como siempre. Eso no hay que cambiarlo. Aquí no hay que defender nada. Aquí viene. Aquí viene lo interesante. ¿Lo habéis grabado? ¿Estás grabando? Sí. Ah, vale. Ya pone entonces. Una patrulla por aquí. ¿Vale? Ya, bueno. Dos aquí. Y los otros dos aquí. Otra patrulla. Aquí. ¿Qué? Dos posiciones. Que no se dejen ver. O sea, que en todo momento no hay que dejarse ver para nada. O sea, aquí nada de que os dejéis ver. La otra patrulla por aquí. Sí, por rojo. Vale. ¿Estás puni? Sí, por rojo. Aquí ya da igual que se dejen ver o no. Necesito estar aquí, ¿sabes? Y pueden bajar a ver. Necesitan estar aquí. Que se peguen a esta pared. Que aquí uno se pega a esta pared. El tema aquí más o menos con esto. Antes de capturar, o sea, capturar a... atrás. Cuando esté capturado por el enemigo. Sí. Ahí ya está la captura dada por el enemigo porque van a llegar antes que nosotros. Va, pues aquí el otro, tal. Y el otro por aquí atrás, esperando que sea médico por si hay que salir a revivir. Una vez que estén todos colocados en las posiciones, los líderes de patrulla avisarán de que están todos en sus posiciones. Y tiene que haber un médico en cada equipo. Siempre va a haber más, pero un médico en concreto en cada equipo que tenga el humo. Pues se dice ya. Y ese tío que tenga el humo, imaginemos que es el que está aquí atrás, por ejemplo, tira humo. Tiran humo por allí, está por el medio, y tiran humo por allí, por detrás. Y empezamos a entrar todos al mismo tiempo. Lo cual romperá un poco su control, porque no podrán decir, vamos a primero a defender aquí y luego volvemos para atrás. Que es así como nos avasallan. Avasallan, bueno, por decirlo así, como nos dan la paliza. Los que entren por aquí, después de haber tirado el humo, uno aquí, contra la pared. El otro, aquí. Los otros dos aguardan un poco más pegado al centro. Y van avanzando poco a poco, ¿vale? Avanzan de dos en dos, o sea, por cada patrulla. Esta patrulla, por ejemplo, avanza por aquí. La otra por el medio, o sea, la de atrás, se queda por esta zona. Empieza, o sea, limpia por aquí atrás. Y desde que esté limpio, avanza un poco más. La otra va limpiando lo que viene siendo taquilla. Y se divide así, la de este lado. La de rojo se divide de este modo. Dos por dentro de taquilla. Y dos por fuera. Se van a entrar por aquí, ¿no? Sí. Si sale, o sea... Y otros dos. Si lo hacen coordinado, van a entrar fácilmente, ¿vale? Para tener más facilidades. Sí. El que salga de aquí, o sea, tiene que haber un apoyo por aquí que entre con vivo y todo ya. Y una vez ya limpiado aquí, pum, colocado. Y el otro. Y el otro aquí. Para que no vayan, para que no avancen, para nada. Mientras vamos capturando. Y luego, ya una vez cogida la bandera, aquel se mantiene, el apoyo de allí se mantiene. El de taquilla, el de la zona de taquilla se mantiene. Este avanza un poco más, pero no me gusta que se coloquen aquí. Aquí. Porque lo pasan fácilmente. Prefiero que lo pongas aquí. Pongo la. A ver, chao. Sí, prefiero que se ponga aquí. Y... sí. Pues sí, ese sí, ahí sí lo veo mejor, ¿vale? Porque tienes más probabilidades de cubrirte. Que aquí, que como se meta detrás de la planta, no lo vas a ver bien y te va a violar, prácticamente. Y te puede tirar a granada. Vale, el de medio.
Sí, para que vaya también apoyando. No, el de aquí. ¿Viste, Puni? Puni. Puni. El de aquí quiero que ayude aquí. Más que nada. Y ahora te explico por qué. Porque aquí va a haber otro bípode. Ya vamos tres bípodes. Va a cubrir esta entrada principal. El otro lo quiero aquí. Por si al del bípode se le escapa alguno. Y el de aquí ya puede ser médico o lo que le dé la gana. Y esta zona de aquí. De aquí más o menos pues, no nos preocupamos mucho. Sí, de aquí no nos preocupamos mucho, porque ya más que nada por el tipo de ahí al fondo. Aquí lo viola. Porque no tienen tampoco, ahí no pueden colgar tipo de, ni tienen francotirado para flank, para hacer nada. Claro, claro. El de aquí, el de apoyo de aquí, es que esta posición es brutal. Porque apenas te dan. Es un desierto. Ahí. Le voy a... O sea, lo de poner aquí el bípode está de puta madre, pero hay muchos que tienen francotirado a tomar por culo, ¿vale? Y en caso de que se utilice francotirador, que le, también le dé apoyo un franco para los que se les pongan a tomar por culo pegar tiros al de apoyo, ¿vale? Python. Pero últimamente los retos nos están quitando ya. El franco. Sí, te lo quitan. Pero por ejemplo en el próximo sí que vale, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Ya, pero lo que yo tengo comprobado, por así simplemente es una información, es que el vivo de con el apoyo se va a comer al francotirador enseguida. Más que nada porque... No. A mí si yo pongo el tipo del francotirador no me da nada. Si el apoyo está aquí, si el apoyo va a estar aquí. Y yo no digo que no esté el apoyo está aquí, lógico. Pero si puede un francotirador darle apoyo para los que le disparen desde lejos, tampoco estará mal, está mal. Porque el franco está en esta posición, cubriendo aquella zona también, y cubriendo aquella zona también, ¿me entiendes? Sí. El franco lo prefiero aquí. Aparte que si valen los tucs y radiofaros y sniper... El radiofaro y el tuc en esta pues, en lo que es en esta garita viene de miedo, ¿sabes? Mira. Ahí es que se comen muchas... Aquí se comen muchas granadas, Puni. O si no, aquí. Sí, ¿sabes? Puni, ahí. La ventanilla. Ahí se lo comen. Aquí es que no hace falta que lo pegues. Es que no hace falta que lo pegues. Como ponerlo aquí, eso ya es otro cantar, sí. Yo lo pondría aquí dentro, porque aquí dentro abarca toda la zona. Mira, Python. ¿Lo estás diciendo antes? ¿Seguro? Puni. Que se me olvidó. Fue lo del tío ahí. Que ahora que lo pienso, tiene que ser preferiblemente médico. Y el flanco aquí. Cubierto un poco, ¿sabes? Para que vaya vigilando esa puerta. Pero básicamente esa puerta no da mucha importancia, escucha, porque el apoyo sí, se lo sí, coge. Sí, pero es que sabes lo que pasa, que yo casi que prefiero estar en esta posición que tú dices. Ya me da igual, por ejemplo, ingeniero, médico, lo que sea, ¿vale? Aquí, que sea franco. ¿Por qué? Porque al franco siempre le están haciendo contención, ¿sabes? Entonces muchas veces está aquí, está pegando tiros y no está haciendo nada, ¿sabes? Sin embargo, uno que tiene una mirilla de por 6, pegando tiros ahí al fondo, ¿me entiendes? Resulta más eficaz que lo que es el franco aquí pegando tiros que le están haciendo contención, ¿sabes? Pues en tal caso el arma a ráfaga y tiene que tener una mirilla larga, porque sabes que claro, aquí dentro aquí por ejemplo se te puede colocar al fondo, como flecha o no así, que maneja armas de que pegan tiros a tomar por culo, ¿sabes? Espera, ya corto esto un momento. ¿Eh?
Es que el problema de ahí enfrente, de a lo mejor no tener flanco o mierdas así, es que se pueden colocar aquí atrás. Claro, aquí atrás ya... Por eso necesito a alguien con una mira larga y efectivo. Yo he estado muchas veces, Funi, la verdad que... Si se uno por aquí. Deja uno bien, ¿sabes? Lo que pasa es que es lo que dices tú. Que muchos entran a... Claro, entran a saco y te liquidan. Tengo uno aquí. Eso es verdad. Pobre. Sí. Pero no hace falta, en verdad. En realidad no hace falta. Mi idea principal igual, simplemente era más que nada lo de entrar. Lo de entrar, ahora de entrar a ver que es donde se estanca. Igual. Date, ¿cuál es? Aquí. Aquí. Sí, pero igualmente, Puni, tú darlas con, también con tú, das unas con tú y Radio Faro y otra con que no, porque es que, como te suelo decir, hay muchas que no se utilizan eso y hay otras que sí, entonces... Ahora te sería desde aquí. Claro, no. Posición. Otra cosa, el apoyo, quiero que ponga el Claymore, aquí, aquí. En estas dos zonas. Y ahí, así, ahí también. Pues vamos. Sí. Ahí sería, esa sería la función. Minas. ¿Tirando? Y... Espera, va. Ay. Ahora vamos a decir cómo entrar por aquí también, lo mismo.